Este modelo de válvula necesitamos unos adaptadores machos. Serían esto. Vamos a soldar un pedazo para cuando lo enrosquemos aquí y le pongamos la pasta, la soldadura, cuando uno vaya a soldar, no la vaya a quemar. Y tenemos un pedazo de unos 5 pulgadas, así que necesitamos 4. Tenemos los adapters. A soldar. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Ahí la tenemos. Solo nos queda la parte de arriba. Ya la tenemos en el centro y a nivel. Vamos a sondar las aguas. Voy a quitar esto que les puse para que no se fuera basura. Entonces ya queda más separado para poderlo soldar y no llega directamente el calor aquí. Por eso lo hago así. 6, 7 octavos. Ahí tenemos el primero. Para no quemar la madera, le vamos a poner este protector. Así no quemamos la madera. Bueno, ahí tenemos las aguas conectadas. Ahora vamos a poner este, el shower head, hacia arriba.
Bueno, ahí está lista. Ya los soldamos, los atornillamos y ya tenemos con tapón la parte de arriba. Pusimos una abrazadera igual. Así que ahí lo tenemos bien soportado con abrazaderas y los tornillos. Así queda bien. Queda bien soportada. Puse del piso al centro de la válvula 30 pulgadas porque la tina es de 20 pulgadas de alta. Hay unas más bajas que son de 18, de 16, pero esta, como es de 20, la pusimos de 30 al centro. Bueno, mi gente, así nos quedó ya terminado. Perdón que no pude grabar bien este video, tuve unos inconvenientes para poderlo hacer, así que mis disculpas. Espero que sea del agrado de ustedes. De mi parte, gracias amigos y nos vemos en el próximo video.